¿Decidiste esta profesión, Aníbal? Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Vengo de una familia del ámbito militar, papá del ejército argentino, y como familia nos movimos a lo ancho y largo de la Argentina. A mí me tocó nacer en Buenos Aires, pero los destinos de papá fueron muchos, y entonces eso nos hacía visitar distintos escenarios naturales, silvestres. Nos gustaba mucho el campamentismo, la vida al aire libre, de manera que la vocación se fue gestando desde niño. Papá, aparte de también ser un amante de la naturaleza, le gustaba la pesca y la caza. No era ni un cazador ni un pescador profesional, pero digamos que nos gustaba esa actividad. Haciéndome grande me di cuenta de que era la excusa para arrimarnos a la naturaleza, y con el correr del tiempo, algún libro mediante, alguna referencia que recuerdo con mucho cariño, alguna guía de aves española, que en aquella época no había muchas guías de aves argentinas, no había mucha literatura argentina en la materia, pero recuerdo que me hizo un clic y cambié rifle por binoculares, y un poquito más tarde nomás por cámara fotográfica. La verdad es que creo que una de mis primeras pasiones fue la fotografía, y con 17 o 16 años de edad, y la suerte de que pude convencer a mamá de comprar una cámara réflex, empecé a tomar imágenes, y ese sí que fue un camino de ida, que cámaras mediante, porque he cambiado de caballo ya muchas veces, y por supuesto que estoy actualmente sacando fotografías digitales. ¿Vos crees que la fotografía es importante para concientizar? Sí, completamente. En primer lugar, como vos bien dijiste, no hace falta pasarse a un equipo profesional. En el medio, en el camino, y en mi caso, hubo una escalera ascendente que se inició con pequeños pasos. Yo recuerdo empezar a sacar fotografías con una vieja cámara Voigtlander de mis padres, que era completamente limitada, y que yo arrimaba a un binocular roto, que era el que usaba por entonces, y hacía coincidir el objetivo de la cámara con el haz de luz del binocular, y se podía adivinar un ave adentro de un círculo oscuro, un círculo de luz en un marco oscuro, ¿no? Y a mí me parecía una cosa mágica. Y con el correr del tiempo se fueron acomodando algunas lentes y algunas cámaras que hoy, ni siquiera hoy, puedo llamar a mis cámaras profesionales. De manera tal de que mucho está en el corazón del fotógrafo y en el ojo, y en el mensaje que uno puede asociar a la estética de una foto. Es muy importante, yo creo, la estética, el arte fotográfico, no solo el documento técnico que ayuda al investigador, que de hecho es un gran soporte la fotografía para los investigadores, pero yendo a tu pregunta, ese perfil estético y artístico moviliza, sensibiliza, emociona, Y tracciona, empuja en el sentido de amar la naturaleza, de conocer la singularidad que nos rodea desde el punto de vista natural, en este caso a los correntinos, por ejemplo, y sobre todo moviliza a los jóvenes, hoy a través de las redes sociales, para llegar a un escenario de cambio,
Yo estoy convencido que en los últimos 20, 30 años la sociedad ha cambiado mucho. La naturaleza tiene nuevas oportunidades. La agresión ya no es gratuita, ya está penalizada socialmente. Los chicos no aceptan cualquier tipo de trato a los animales. Y hay algo que yo digo muchas veces. Hay una preocupación que veo a menudo en los medios y demás acerca de que hay animales atropellados en las rutas, como preocupándose porque la gente anda rápido, o porque es descuidada, o porque no se hacen pasafauna. Y eso todo puede ser cierto, pero hay algo que es más cierto aún, y es que hay más fauna. Es que hay más fauna. Y eso tiene que ver con un cambio de actitud. Por eso yo creo que nuestro trabajo de comunicadores, fotógrafos, escritores, articulistas, documentalistas, que hemos caminado hacia la conservación de la naturaleza, convocando al público, ha tenido un gran efecto. Y yo, como sé que vos sos fotógrafo y tu pregunta vinculada a la calidad buena de la foto, y el rigor, en tiempos en que cualquiera publica una foto en Instagram o en una red social, rápidamente se puede viralizar, y también perderse un poco los criterios más duros del arte fotográfico. Pienso que sí, pienso que es muy importante conservar la estética, el equilibrio, el encuadre, la plástica. Hoy es muy fácil obtener imágenes fácilmente retocables, automáticamente modificables en un ordenador o un teléfono, y hay escenas mágicas que no son reales realmente, ¿no? Hay una tentación por colocar en la escena cuestiones que la verdad es que no son reales. A mí siempre me gustó despojarme del maquillaje y mostrar la naturaleza como es, sin exageraciones. La fotografía es una, o por lo menos como yo la practico, es una cosa bastante parecida a la cacería, y el clic es un disparo, y el animal congelado, estéticamente bello, porque uno trata de tomar una posición y una postura que atraiga, que movilice, que emocione, se convierte en un agente movilizador. Un mensaje con una fotografía de la fauna silvestre muchas veces tiene un gran efecto para la conservación de la naturaleza. Puede impulsar una campaña, puede impulsar un mensaje que llegue muy lejos. Y eso me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida, que hoy puedo decir que es una vida dedicada a la conservación de la naturaleza, ¿no? Mercedes. Bueno, yo vengo convocado por un proyecto que tenía como misión el plan de gestión para la Reserva Natural del Iberá, que es una reserva provincial ya creada, pero que requería su instrumento de gestión, y había un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Corrientes y el Banco Mundial para el desarrollo de un plan de manejo. Así que se me convoca para desarrollar técnicamente este trabajo, y el lugar físico era Mercedes, así que me reencontré con gente conocida, porque en una etapa anterior yo ya había estado vinculado en la etapa universitaria con los esteros de Liberá y con Mercedes en particular, la Fundación Reserva de Liberá, así que fue una especie de reencuentro esta llegada a Mercedes. Pero decidimos con mi esposa Silvia y mis dos hijos, que ya estaban en la escuela aquí,
decidimos quedarnos a vivir y yo desde aquí desarrollé otros proyectos para los que fui convocado por BirdLife International, Aves Argentinas también y una serie de organizaciones con las cuales caminamos algunos años en esto que se llamó la Alianza del Pastizal, que casualmente la tengo por aquí, el emblema, el logo, siempre inclinado a los temas de conservación de la naturaleza, en este caso a través de el campo y la actividad rural. Así es que 17 años ya llevo aquí en Mercedes, pero en los últimos años abracé definitivamente mi inclinación por el desarrollo integral de publicaciones, en particular por libros de gran formato que desarrollo desde aquí con imprentas que están en Buenos Aires y con la temática geográfica y de naturaleza como emblema. Siempre digo que yo soy un biólogo de formación, pero un comunicador por vocación. Y esta es una materia que me ha traído muchas satisfacciones. Primero uno, pero luego fueron tres libros sobre la Argentina, con textos y fotografías, que hice junto a Canela, una periodista de la TV, que tenía en su momento un programa que se llamaba Colectivo Imaginario, antes Café con Canela. Canela es escritora también y es una editora muy reconocida. Ella me convocó para hacer unos libros en base a una experiencia previa y un archivo fotográfico que yo había podido lograr y reunir a lo largo de la Argentina completa. Y así es que me largué poco después a hacer, junto con Aline, mi esposa brasileña, mi actual esposa, segundo matrimonio, con Chiquitos y con Elena, nacida aquí en Mercedes, a hacer el primer libro de manufactura enteramente nuestra y fundando una editorial que se llama AP Ediciones Naturales, que fue Estancias de Corrientes. Estancias de Corrientes fue un libro muy bien recibido. De esta forma, Estancias de Corrientes fue un modelo que luego replicamos en libros similares para Formosa, para Neuquén, para Catamarca, y encaminamos una colección de libros de provincias de la Argentina que actualmente está en curso. Que la fotografía y esa vocación por escribir y narrar está principalmente manifestada y registrada en esta colección de unos 10 o 12 libros que son los que llevamos adelante actualmente y que distribuimos por todo el país y aún por el extranjero porque están traducidos al inglés. Pero en los últimos meses surgió una nueva actividad que actualmente nos está llevando buena parte de la agenda, que es el desarrollo de películas documentales. En este momento tenemos 6 cortos documentales sobre la provincia de Corrientes que el público puede ver gratuitamente en YouTube y en curso, en desarrollo y para las plataformas de streaming una serie sobre la Argentina narrada desde Corrientes que en este momento tiene 3 capítulos desarrollados. Así que estamos en ese métier también últimamente. ¿Hay esperanzas de recuperar rápidamente los daños que ha hecho en el Iberá los incendios? Sí, por supuesto, hay esperanzas. Yo ya sobre el tema de los fuegos y los incendios escribí bastante. Es menos grave de lo que algunos medios han propuesto. Yo los entiendo porque el fuego da miedo, pero al mismo tiempo el fuego es necesario en la naturaleza. El fuego explica la existencia de los pastizales en Corrientes, de la sabana. De no ser por el fuego en los últimos miles de años, Corrientes sería o como Misiones o como Chaco. El fuego interviene periódicamente en la naturaleza, hay fuegos naturales. Y es más, hay fuegos que se prenden solos. O sea, no hay que buscar siempre la explicación
en la gente, en el descuido, en la maldad. Durante 100 años a Liberá lo vaciaron de fauna, y esto no tiene que ver ni con el fuego, ni con la política pública de los últimos años, sino con los mercados internacionales de un mundo que no es, todavía no estaba globalizado, pero donde ya existían exportaciones e importaciones en barco, y de acá salían cuero, plumas, escamas, carne disecada. Pero en los últimos 30 años ha habido una decisión férrea por parte de la provincia de Corrientes de conservar los esteros de Liberá, un apoyo social a partir de las fundaciones como la Mercedeña Fundación Iberá, una reconversión de mariscadores en guardaparques, el más lindo de los planes sociales que yo recuerdo hasta ahora, y además todo el aporte que hizo Tompkins, la invitación a arrimarse al escenario de Liberá de Parques Nacionales, que se hizo a través de la donación de tierras y la creación del Parque Nacional Liberá, y finalmente la frutilla del postre, que es la reintroducción de algunas especies que ya no estaban. Así que este Liberá recargado es, te diría, empieza a parecerse al Liberá de d'Orbigny y a Sara, de los grandes naturalistas del pasado. Así que con toda esperanza uno puede sacar una foto hoy que se parece a la que podían sacar ellos cuando hubiesen podido, si hubiesen existido las cámaras fotográficas, ¿no? Pero que nos narran en sus libros maravillosos. Hoy el Liberá vuelve a ser algo así.